Buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a las audiencias del día de hoy, con que empezamos este 165 periodo ordinario de sesiones que tienen por sede el Uruguay. La primera audiencia que vamos a desarrollar está referida a la situación de los derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonía y en el Gran Chaco. Esta audiencia ha sido solicitada por un amplio conjunto de organizaciones vinculadas a los pueblos indígenas que se irán en su momento presentando al iniciar su exposición. Esta audiencia también va a contar, luego de la intervención de las organizaciones peticionarias, con una intervención de parte de la señora Victoria Tauli Corpus, relatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, a través de un video, y también de la representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Esta audiencia da continuidad y a su vez busca difundir lo abordado en una reunión que se realizó en junio pasado en Lima, bajo la organización de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Guía. En la mesa me acompaña el comisionado James Cavallaro, la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido, yo soy Francisco Guiguren, presidente de la Comisión y relator para los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a iniciar entonces la presentación, dado que en esta audiencia regional no hay una presencia del Estado, pero sí está prevista otras intervenciones, pues el tiempo inicial de la intervención, no sé si será de 20, 22, 23 minutos, no más, luego tendremos ocasión de repetir, nosotros intervendremos también y ustedes podrán responder. La persona a cargo de la representación de la delegación irá seguramente presentando a quienes van a hacer sucesivamente uso de la palabra. Al hacerlo, encienden el micro y yo les indicaré cuando resten 5, 3 y 1 minuto, colocaré aquí estos carteles. Bueno, se ha sumado también a la mesa la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, segunda vicepresidenta de la Comisión. Bueno, sin más preámbulos entonces, doy la palabra a la representación de las organizaciones peticionarias. Adelante. Buenos días, señoras y señores comisionados, los peticionarios, organizaciones indígenas y de sociedad civil de Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Hemos solicitado esta audiencia a fin de exponer la situación que enfrentan los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en contacto inicial en los países, ante individualizada con el fin de actualizar información sobre las amenazas que afectan de modo grave su supervivencia colectiva, revisar los avances y retrocesos en el proceso de desarrollo legislativo y de políticas públicas, y presentar propuestas de recomendaciones a la CIDH. A continuación, doy la palabra al representante de Brasil. Desde a Constituição de 1988, houve uma mudança de concepção da política indigenista no que diz respeito aos povos isolados e de recente contato. As práticas de atração foram reorientadas para ações de proteção territorial que respeitasse a vontade desses povos de não estabelecer contatos permanentes. Na prática, essa mudança de concepção não foi suficiente para garantir a proteção efetiva desses povos. Atualmente, o Estado brasileiro reconhece 113 registros de povos isolados, mas apenas 26 registros são confirmados e 77 carecem de informações conclusivas sobre a sua existência. Na atual conjuntura brasileira, a política de proteção de povos indígenas isolados e de recente contato não se encontra apenas ameaçada, mas em franca desconstrução. Como consequência, casos de violações de direitos fundamentais desses povos têm aumentado drasticamente,
verificando riscos reais de crimes de genocídio em diferentes regiões da Amazônia brasileira. As situações de alta vulnerabilidade desses povos são, em larga medida, um dado estrutural, mas, sob o atual governo, a própria política indigenista tem sido conduzida pelos setores mais contrários aos direitos dos povos indígenas. O agronegócio, a grilagem, a mineração, empreendimentos de infraestrutura ilícitos, além de proselismos religiosos, são ameaças reais à sobrevivência desses povos. Diante desse contexto, recomendamos que se inste o Estado brasileiro a vedar corte de contingenciamento de recursos destinados às ações de proteção e promoção dos direitos dos povos isolados de recente contato, garantir os recursos financeiros e humanos necessários para a implementação de planos de contingência e o adequado manejo de situações de contato, de surtos e epidemias, publicar por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena e da Fundação Nacional do Índio, portaria conjunta que define os princípios, diretrizes e estratégia para atenção à saúde dos povos isolados e de recente contato, reativar em caráter de urgência as bases de proteção etnoambiental nas áreas onde pesam denúncias de genocídio, a exemplo da base Jandiatuba da terra indígena Vale do Javari e da Serra da Estrutura na terra indígena Yanomami, e ainda que sejam envidados esforços para o fortalecimento das 11 frentes de proteção etnoambiental existentes. Concluir os processos de regularização fundiária das terras indígenas com presença confirmada dos povos indígenas isolados e assegurar e ampliar a participação dos povos, comunidades e organizações indígenas, bem como de outras organizações da sociedade civil na orientação, consulta e deliberação das políticas públicas dirigidas à proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato. Agora passo a palavra para a representante do Peru. La vida, salud, subsistencia y territorio de los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la Amazonía peruana vienen siendo vulnerados por el Estado. Los pueblos en contacto inicial, Nahua y Machiguenga, de la Reserva Territorial Cugapacori y Nahua Nanti, afrontan una grave crisis de salud por alta incidencia de anemia, desnutrición, enfermedades infectocontagiosas y elevados niveles de mercurio en su organismo. No obstante, el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para revertir la situación. Desde 2015, el Viceministerio de Interculturalidad ha ejecutado un plan especial de atención para los indígenas mashcopiros de las playas del río Alto Madre de Dios. Esto ha generado como resultado la intensificación de contactos entre funcionarios y la población en aislamiento y la dependencia de productos externos, atrayendo a más miembros de este pueblo y exponiéndolos a los niveles efectos del contacto e integración forzada. La falta de categorización y protección de las reservas indígenas como Yabarí Tapiche, Yabarí Mirín, Sierra del Divisor Occidental, Napo Tigre y Cacataibo, solicitadas por las organizaciones indígenas a favor de los pueblos en aislamiento, viene facilitando la invasión de terceros como madereros ilegales, narcotraficantes y superposiciones de derechos de explotación de los recursos a favor de estos terceros. Ante ello, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instar al Estado peruano a que, uno, atienda con celeridad y eficacia la grave crisis de salud que afecta al pueblo Nahua. Hasta revertirla, asimismo, identifique la fuente, matriz o puntos de exposición de mercurio y remedie los efectos causados al ambiente. Dos, no acelere el contacto ni fomente la integración a la sociedad mayor del pueblo mashcopiro del río Alto Madre de Dios. En este marco, cumpla con lo establecido en la medida cautelar número 262-05, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de los pueblos mashcopiro, Yora y Amahuaca en Madre de Dios, vigente desde el año 2007. Priorice el proceso de reconocimiento y la categorización de las 5 reservas que ya van como 23 años en espera a favor de esos pueblos, declarando su intangibilidad. Mientras esto ocurre, exhortarlo a que, como la ley lo exige, cumpla con implementar mecanismos de protección de estas áreas. Excluya los lotes hidrocarburíferos, concesiones forestales, mineros y otros
sistemas de carreteros que atenten contra estos pueblos, cualquiera sea su estatus jurídico, y así garantice y salvaguarde las vidas de estos pueblos. Atienda las propuestas de las organizaciones indígenas que vienen planteando a fin de garantizar la integridad de los pueblos y sus territorios. Este es el caso del corredor territorial transfronterizo y Pano-Arawak, entre otros. Doy pase a Ecuador. Waponi Baneki. A los 11 años de implementación de las medidas cautelares otorga por la Comisión Interamericana de los Indígenas en Aislamiento Tagueri Tarmenani. Existe una serie de presiones en territorio conflicto interétnico y extracción de las fronteras en aislamiento como atacan ocurridos en los años 2013 y 2016 en el pueblo en contacto inicial con Guarani. Las amenazas enfrentan esos grupos, las presiones como los territorios continúan, como la construcción de las carreteras, oleoductos, pozos petroleros, el ruido, trochas, madereras, senderos, casas colonos y fincas colonos, que han vuelto más vulnerabilidad en territorio, reduciendo su territorio, aislamiento. Además, hay una falta total de control, ingreso de personas en zona intangible, Tagueri Tarmenani. Por el lado del sur, en la frontera de Perú, en la zona norte, operan los petroleros en los bloques 16, 31 y 43. En junio en este año se entregó en el Estado informe que indicó la presencia de los madereros ilegales en la zona intangible. El informe indica que está realizado tala ilegal en la madera y cacería de muchas especies de los animales en la zona intangible, para luego vender en el Perú. Estas actividades afectan gravemente sobrevivencia de los pueblos aislados. Si el Estado firmó un convenio para solucionar la problemática, aún persisten esas actividades legales. Luego de cuatro años de ataque, desplazamiento forzado por los dos niñas Tarmenani, hasta una de las no tiene identidad oficial, violencia, su derecho a un nombre, identidad, nacionalidad. Por otro, el Estado tiene planificado para perforar más de 300 pozos que territorio de los indígenas aislados Tagueri Tarmenani, Iguene, Niatara y otros. Además, existe evidencia de la presencia de los pueblos interior de los bloques petroleros. Nos preocupa la apertura de la vía que avanza hasta el límite de la zona intangible. La presencia de trabajadores, maquinarias, aumenta el proceso de los recursos del bosque. En el año 2007, el gobierno Ecuador presentó Política Nacional Protección de los Pueblos Aislados, Tagueri Tarmenani. Sin embargo, nunca oficializó el registro oficial de la Nación. Recomendamos que la Comisión Interamericana continúe el proceso, medidas cautelares relacionadas a la situación de los pueblos aislados Tagueri Tarmenani. Solicitamos al Estado ecuatoriano las medidas adoptadas para detener la tala ilegal dentro de la zona intangible Tagueri Tarmenani. Este informe peticionario, que los adapten medidas de reservas para atender a las poblaciones locales, especialmente nacionalidad guaraní, que son vecinos de la zona donde habitan pueblo aislamiento, en oficialmente Política Nacional Protección para Indígena Aislamiento Voluntario. El Estado garantice los derechos humanos y aquello relacionado que son condición de una mujer y niñas Tarmenani, que se paralice las,
los planes de explotación en los bloques petroleros donde se han confirmado presencia de pueblo aislamiento, en que amplia zona intangible en los lugares donde han confirmado la presencia de los pueblos aislamiento. Doy la palabra a Bolivia. Bolivia cuenta con 5 pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y otros 5 en contacto inicial. El actual gobierno y las condiciones políticas favorables facilitaron estudios y publicaciones sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, en adelante PIAV, e inició al 2006 instituyendo una zona intangible de protección integral de Reserva Absoluta Toromona dentro del Parque Madidi. Sumado a ello, el Seminario Regional de Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonía y el Gran Chaco influyó que en la Constitución Política del Estado del 2009 exprese el artículo 31 sobre los PIAV. La ente matriz Ayorea y la CIDOB en la 10ª marcha por los sucedidos encuentros ocasionales de segmentos del pueblo ayoreo aislado y agricultores en el Chaco Boreal al 2012 facilitan un estudio específico según decreto 1286 con la posterior aprobación de la ley 450. Todo lo anterior descrito, adscrito a 5 instrumentos internacionales a rango de ley, tutelan los derechos de los PIAV y las directrices para su protección. Este alto estándar regional, el Estado de Bolivia ya no los está ejecutando. Prueba de ello, en 2016, los hechos con PIAV en la Amazonía, oficializados ante el Estado por las petroleras BGP y la nacional YPFB, dados a la luz pública por el monitoreo indígena Tacana 2 y ante la CIDH en solicitud de medidas cautelares para proteger las evidenciadas familias PIAV. En tanto, recomendamos impulsar la reglamentación de la Ley 450 e institucionalizar la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, que ejecute acciones urgentes y a mediano plazo en atención a las situaciones de vulnerabilidad de los PIAV. Conforme a la Ley 450, crear una comisión multisectorial para protección de los PIAV, encabezado por la CIDOB, Ministerio de Justicia, Desarrollo Rural y Tierras y la Defensoría del Pueblo. Relevamiento in situ sobre la situación de las familias aisladas recién confirmadas con métodos de no contacto para la demarcación territorial y el gobierno declare zona intangible y de protección integral de reserva absoluta. En rigor científico, iniciar el estudio de todos los casos de los pueblos aislados, fijando su condición, situación de vulnerabilidad y necesidades de protección, sean ambientales, biológicas o de salud. Y por la moral, los pueblos indígenas de Bolivia y el Estado tienen un arduo trabajo que desarrollar. A continuación, Colombia. En Colombia, a partir de la confirmación de la presencia de pueblos indígenas aislados, Yuri Pacé, en 2010, se inicia la implementación de medidas de protección a sus derechos en las inmediaciones del Parque Nacional Natural Río Puré. Paralelo a ello, se han documentado indicios de otros 16 pueblos en aislamiento, por lo cual, y en respuesta a llamados de organizaciones indígenas, de la comunidad internacional y la sociedad civil, el Gobierno Nacional adopta instrumentos jurídicos como el Plan Nacional de Desarrollo, que insta a elaborar una política para protección en pueblos de aislamiento. La falta de regulaciones que limitan la extracción de recursos naturales en la Amazonía, debido al proceso de paz entre las FARC y el gobierno, genera una preocupación frente a la presencia de actores que pueden incursionar en el territorio de los pueblos en aislamiento o contacto inicial, afectando su integridad. Por consiguiente, la adopción de políticas públicas efectivas contra cobra especial urgencia ante el contexto de transformación territorial de Colombia. Asimismo, el pueblo mapayerri, seminómada y en contacto inicial, mantiene relaciones con algunas personas sicuani y en menor grado con colonos de la región para intercambiar productos. En el territorio que habitan se ha incrementado la presencia de cultivos ilícitos. La vulnerabilidad de los mapayerri se ha incrementado debido al desplazamiento forzado de sus tierras ancestrales por parte de cocaleros y actores armados al margen de la ley.
Desde el 2011, los líderes indígenas Mapayerri reiteran la solicitud presentada en 1999 al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, hoy Agencia Nacional de Tierras, de constituir un resguardo indígena para su protección. En 2014, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional profirió la sentencia T-379, en la que ordena que en el término de 6 meses, contados a partir de la emisión de dicho concepto, la Agencia Nacional de Tierras culmine el proceso de constitución del resguardo. A la fecha, esta institución solo ha realizado 2 visitas a terreno y no ha avanzado en la constitución del resguardo. Las propuestas son, primero, exigir al Estado colombiano adoptar el marco normativo y políticas públicas para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Los proyectos de las mencionadas normas surtieron del único proceso de consulta previa de normas de esta índole en la región. Segundo, instar de manera urgente a la Agencia Nacional de Tierras a constituir un resguardo a favor del pueblo Mapayerri en el municipio de Cumaribo, departamento del Bichá. El resguardo debe comprender un área que permita el desarrollo de sus usos y costumbres, en especial del nomadismo y sus actividades asociadas, de acuerdo a la solicitud hecha y a lo que se ha concertado con estas comunidades en terreno. A continuación, doy la palabra al representante de Paraguay. Pregunto, van a haber 2 intervenciones más, ¿no? Sí, señor. ¿Cuántas? Presidente. 3. ¿De cuánto tiempo cada una? O sea, 9 minutos. Ya, como luego vamos a tener los videos y nuestra intervención, les pediré que se... Sí, bueno, lo concederemos, pues, pero digamos que tratemos de ajustarnos al tiempo, ¿sí? Los Ayoreos Toto y Osode constituyen en el Chaco paraguayo el grupo local del pueblo ayoreo de contacto más reciente. Está conformado por 2 subgrupos, los Jonoine Huasade, su grupo en situación de aislamiento, y los de contacto inicial que vienen con las comunidades Auco, Jadicha y Di. La población que fue contactada en los años 1979, 1986, 1998 y 2004 cuenta con parientes sanguíneos directos en situación de aislamiento y promueve desde el año 1993 procesos jurídicos y administrativos para la reivindicación de una parte de su territorio ancestral en el Alto Paraguay Chaco, zona en que se desplazan los aislados. Las amenazas son múltiples, especialmente la expansión de la ganadería extensiva implica deforestaciones masivas en la región chaqueña. No existe una política estatal que contemple la protección de los pueblos indígenas aislados. Aún así, se consigna como un avance desde la reclamación oficial iniciada el reconocimiento del patrimonio natural y cultural ayoreo toto y osode otorgado por el Estado paraguayo a las tierras indígenas tituladas y en trámite. Pese a la vigencia de esta figura, no solo persisten, sino que se han incrementado las agresiones en el territorio con el acelerado proceso de deforestación, otorgamiento de permisos oficiales para actividades agroganaderas sin llevarse a cabo los procesos de consulta y obtención de consentimiento libre previo informado, la invasión de inmuebles indígenas ya titulados, así como la presencia de terceros en ese territorio. La persistencia de tales amenazas y la ausencia de la aplicación de las normativas que garantizan los derechos llevó a la activación reciente del mecanismo de protección de derechos humanos de los pueblos indígenas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, requiriéndose medidas cautelares al Estado paraguayo y presentación de una petición. La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas emitió en el año 2015 un informe y recomendaciones respecto a la situación de este pueblo, instando al gobierno paraguayo a que acelere el proceso de reconocimiento de las tierras reclamadas y se evite la deforestación ilegal. A pesar del requerimiento de medidas cautelares, prosiguen las citadas agresiones al territorio en trámite. Recomendaciones: exhortar al Estado paraguayo a la presentación de un plan de restitución integral del territorio del pueblo ayoreo toto y osode, al reconocimiento del derecho de autodeterminación de la población en situación de aislamiento y contacto inicial, evitando cualquier actividad humana dentro de su patrimonio que implique la deforestación, y no aprobar ninguna actividad del mismo sin la realización de un proceso de consulta y consentimiento. El establecimiento de una zonificación del patrimonio indígena acorde a los estándares internacionales aplicables, fijando zonas de amortiguamiento y corredores bioculturales, incluyendo la zona de intangibilidad, siguiendo las directrices de Naciones Unidas para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento.
el fiel cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, al establecimiento de medidas de resguardo ambiental en la zona de desplazamiento de la población en situación de aislamiento, a la puesta en vigencia de un protocolo para la prevención y contingencia de contactos con población ayoreo totoyoso en situación de aislamiento y al diseño e implementación de políticas diferenciadas de salud para los ayoreo totoyoso en contacto inicial. Doy la palabra a la representante de Venezuela. Los representantes de Venezuela no pudieron venir, pero nos mandaron su informe y recomendaciones. En Venezuela se ha registrado la existencia de 3 pueblos en aislamiento. Son los Joti, Yanomami y Piaroa. Sus territorios vienen siendo gravemente afectados por la presencia de mineros ilegales. Esta presencia, que implica constantes desplazamientos, viene afectando a estos pueblos y poniendo en grave riesgo de contagio de epidemias, contaminación del territorio. Los derechos específicos de los pueblos indígenas han sido reconocidos de forma amplia e integral en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y en normas, ¿no?, que están dentro del ordenamiento jurídico, que contienen diferentes formas de protección. Sin embargo, ninguna de estas normas hace referencia expresa a la presencia de grupos indígenas en condiciones de aislamiento y a la necesidad de implementar medidas especiales para su protección. El Ministerio para los Pueblos Indígenas, encargado de la formulación de políticas públicas para la promoción de estos derechos, no ha realizado un reconocimiento expreso de la presencia de grupos indígenas en condiciones de aislamiento con necesidades de protección especial, a pesar de que la Defensoría del Pueblo ha confirmado que en Venezuela existen comunidades pertenecientes a estos 3 pueblos. Recomendaciones. Es urgente que el Estado venezolano adopte medidas de protección que permitan la sobrevivencia física y cultural de estos grupos, así como el respeto a su condición de aislamiento y en sus territorios. Reconocimiento expreso de la presencia de estos pueblos indígenas en aislamiento y la implementación de programas conforme a las directrices de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Avanzar en los procesos de demarcación de hábitats y tierras indígenas de acuerdo al sistema de vida y costumbre de estos pueblos, declarando la intangibilidad de sus territorios. Impedir la minería ilegal, ampliar los servicios de salud específicos de carácter intercultural para evitar la expansión de enfermedades endémicas y epidémicas como la malaria y otras. Ahora presentamos las recomendaciones regionales. Recomendaciones para los estados. Adoptar las medidas que sean necesarias para reconocer los territorios de estos pueblos conforme a sus sistemas de vida y costumbres y garantizar la integridad e intangibilidad a perpetuidad de estos, incluyendo territorios transfronterizos, adoptando los acuerdos internacionales que sean necesarios para adoptar las medidas transfronterizas cuando corresponda. Proteger los territorios, contemplando diversas categorías de protección acorde a las particularidades de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, con enfoque transfronterizo, tales como mosaicos de áreas protegidas, corredores territoriales y corredores bioculturales transfronterizos, mediante acuerdos transfronterizos cuando sea el caso. Desarrollar e implementar instrumentos y mecanismos efectivos para prevenir contactos no deseados por dichos pueblos. Si estos se dieran, los estados deberían contar con sistemas que les permiten atenderlos de manera oportuna, eficaz, garantizando así la vida, salud, el derecho a la autodeterminación, los territorios y su continuidad sociocultural. Tipificar como genocidio el contacto deliberado con personas en aislamiento y adoptar medidas especiales cuando afecten de modo deliberado a las mujeres pertenecientes a estos pueblos. Asimismo, deben establecer mecanismos efectivos para la reparación e indemnización integral de los daños a las personas y a los territorios. Prohibir las actividades extractivas en los territorios de los pueblos aislados, los que deben permanecer bajo condición de intangibilidad. Incluir en los instrumentos de gestión ambiental un capítulo específico destinado a determinar potenciales impactos a la intangibilidad de sus territorios y fortalecer los sistemas de monitoreo socioambiental, manteniendo el principio del no contacto.
impedir y sancionar actividades ilegales en los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y erradicar la presencia de terceros. Promover y reconocer plataformas indígenas de articulación y discusión que permitan levantar información de diagnóstico y adoptar medidas de protección adecuadas para estos pueblos. Garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado para pueblos en contacto inicial, disponiendo protocolos para su implementación, con la participación y acompañamiento de líderes indígenas y miembros de organizaciones indígenas. Diseñar e implementar normas y planes de prevención y contingencia sanitaria en situaciones de contacto inicial y políticas diferenciadas de salud para los pueblos en contacto inicial. Destinar los recursos materiales y humanos necesarios para la implementación de las normativas internacionales y o nacionales de protección a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Recomendaciones para la CIDH. Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las medidas cautelares y otras medidas instauradas por la CIDH y, en general, por cualquier mecanismo internacional de protección de derechos humanos en favor de los pueblos indígenas aislados o en contacto inicial. Impulsar campañas internacionales a favor de estos pueblos, enfatizando las amenazas de genocidio que se ciernen sobre ellos. Organizar un programa de visitas in loco a los países de origen de los peticionarios para evaluar la situación de derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, el cumplimiento de medidas cautelares u otras adoptadas por la CIDH y promover la implementación de las medidas solicitadas en el marco de esta audiencia. Reforzar la coordinación con todos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que sean pertinentes a efectos de proteger los pueblos en aislamiento o contacto inicial y evitar su genocidio. Gracias. Muchas gracias. Creo que, habiendo terminado esta presentación, corresponde ahora la difusión del video. No sé si estamos listos, de la relatora especial, o de la relatora, ahí está. Victoria Tauli Corpus, and I'm the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples. I would like first of all to thank the Inter-American Commission on Human Rights for their invitation to participate in this thematic hearing. The human rights situation of indigenous peoples in isolation and recent contact has been the subject of concern for this mandate, as reflected in various press releases, communications to the governments, and recommendations contained in mission reports. As my mandate and the Inter-American Commission on Human Rights have underlined, indigenous peoples in isolation and recent contact should enjoy all human rights, including their collective rights to self-determination and related rights to their lands, territories, and resources. The mandate has used as a point of reference the UN guidelines for the protection of indigenous peoples in voluntary isolation of the Amazon region, the Gran Chaco, and Eastern Paraguay, and the Inter-American Commission on Human Rights report on indigenous peoples in voluntary isolation and initial contact in the Americas. In order to assess the progress, challenges, and gaps in the implementation of these important standards, last June, I co-organized together with this commission, the Office of the High Commissioner on Human Rights, South America Regional Office, and IFGIA, the Working Meeting on International Human Rights Standards on Indigenous Peoples in Voluntary Isolation and Initial Contact in the Amazon and Gran Chaco regions, held in Lima, Peru. The meeting was attended by representatives of state institutions, intergovernmental institutions, ATCO, UN bodies such as the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, and the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, indigenous peoples organizations, NGOs, experts, and academics. I will be issuing a report on the main conclusions and recommendations of this meeting, but I would like to briefly present some preliminary comments. While some states in the region have incorporated the UN guidelines and the IACHR report in laws, policies, and other measures
indigenous peoples in isolation and recent contact are still vulnerable to serious threats and risks to their lives, health, cultures, territories, and resources. This is due to the presence of and activities by external actors, including illegal miners, loggers, and organized crime, as well as laws and policies that favor natural resource exploitation and infrastructure development in the territories inhabited and used by these indigenous peoples. Many of these problems are transboundary in nature. The increasing number of contacts involving isolated peoples was cited in the meeting as some of the emerging issues not adequately addressed or resolved in the UN guidelines. This includes a series of comments of contacts by Mashkopiro peoples in isolation since 2011 in the Madre de Dios region in Peru, some of them initiated by the isolated indigenous peoples themselves due to external pressures on their lands. Similar incidents have occurred in Brazil. The need to provide adequate human and budgetary resources to protect these indigenous peoples was underlined in the meeting. In Brazil, serious allegations regarding massacres of indigenous peoples in isolation and recent contact by illegal miners occurring in May and August of this year were reported precisely in the regions where budget cuts have limited the ability of the main state institution on indigenous issues, FUNAI, to protect the indigenous peoples in isolation and recent contact. Among the main recommendations from the working meeting are the need for more effective action to protect these indigenous peoples and their lands from the presence and action of state agents and third parties. This is part of already existing obligations and commitments for states in the region under ILO Convention 169, the Inter-American Jurisprudence, and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Specific and adequate measures have to be adopted with due respect for their rights to self-determination, to deal with their health situation when required. Differentiated policies need to be directed at indigenous peoples in initial contact in the areas of health, land rights, and prior consultation and consent regarding measures and activities affecting them, and particular attention must be given to the differentiated situation of indigenous women in isolation and initial contact. Interstate coordination is also necessary to address the threats these indigenous peoples face across borders. It was also emphasized that neighboring indigenous communities, along with indigenous peoples' institutions and organizations and civil society experts, need to be included in the development and implementation of protection measures for these indigenous peoples, including land demarcation and protection efforts, health and contingency protocols, early warning systems, and conflict prevention measures. International human rights bodies and organizations also need to redouble their efforts. There were calls for increased collaboration between my mandate and the Inter-American Commission on Human Rights and the UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect. I recently participated in a meeting of the Latin American Network for Genocide and Mass Atrocity Prevention, which is increasing its attention on indigenous peoples, including the situation of indigenous peoples in isolation and recent contact. This is an important regional prevention mechanism that can be utilized to institute coordinated and decided measures to protect these indigenous peoples. Finally, I would like to stress that the human rights situation of these particular indigenous groups must definitely be part of the agenda and actions, plans, and programs of the highest level political bodies of the United Nations and Organization of American States. Let me reiterate my thanks to the Commission for this opportunity
to participate in this important thematic hearing and my hope for continuing collaboration with the Inter-American Human Rights System to further work on this issue. Thank you very much. Seguimos avanzando por razones del tiempo de la audiencia. Doy la palabra a la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos para Sudamérica. Buenos días, comisionada, comisionado, representantes, señoras y señores. En nombre del representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quisiera agradecerles la oportunidad de compartir algunas palabras del día de hoy. Esta audiencia temática se desarrolla en el año de la celebración del 10º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, declaración que, como ustedes saben, establece un marco universal con los estándares mínimos para la dignidad y derechos de los pueblos indígenas del mundo. La realidad de los pueblos indígenas en aislamiento es muy grave en términos de su existencia y la realización de sus derechos humanos. El creciente número de contactos no voluntarios, la expansión acelerada de la frontera agrícola y extractiva y la dificultad para controlar actividades ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de drogas, entre otros, han llevado a estos pueblos a que estos pueblos vivan en un alarmante riesgo de desaparición. Para esto, desde hace más de una década, la comunidad internacional en su conjunto viene realizando diferentes esfuerzos para hacer frente a la situación. En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas incluyó dos recomendaciones específicas sobre pueblos en aislamiento y en contacto inicial en el Programa de Acción para el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Las recomendaciones que se hicieron en este momento fueron el punto de partida para las actividades de los años siguientes. En 2012, el Alto Comisionado publica las directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay, primer documento emitido por un órgano de Naciones Unidas que trata específicamente sobre estos pueblos. Las directrices son un documento donde se sistematiza la interpretación y práctica de los derechos relativos a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario a lo largo del tiempo. Algunas copias están disponibles para ustedes que están interesados. Las directrices han servido para identificar las principales características que estos pueblos tienen y han ayudado a clarificar los estándares de derechos humanos aplicados a ellos. En este sentido, las directrices establecen el principio de no contacto como la expresión del derecho a la libre determinación de estos pueblos, el derecho a la tierra, territorio y recursos ambientales, de los cuales dependen totalmente para su subsistencia como pueblos y culturas, el derecho a la salud, en el cual debe ser garantizado adoptando las medidas relacionadas con su situación de especial vulnerabilidad y respetando los tratados internacionales que reconocen los sistemas tradicionales de salud indígenas y el uso de sus medicinas tradicionales, y los derechos a la participación, la consulta y consentimiento previo, libre e informado, derecho que se distingue de una parte para los pueblos en aislamiento, en donde debe respetarse su decisión de no contacto, lo que demanda la aplicación de mecanismos alternativos de participación y consulta. Y por otra parte, el derecho que tienen los pueblos indígenas en contacto inicial, en donde la participación hace referencia a que se les considere como sujetos activos en la toma de decisiones que les afectan, aplicando todos los mecanismos internacionales correspondientes. Además, las directrices establecen los criterios básicos para garantizar el respeto de los derechos humanos de estos pueblos, recomendando a los estados reconocer la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial y establecer la necesidad de tomar medidas para la protección de sus derechos, gestionar regímenes de protección especial, asegurando protocolos de actuación efectivos y respetuosos, formular marcos normativos y jurídicos que los protejan de cara a resguardar su patrimonio indígena y regular las actividades extractivas y económicas que pueden exponerlos a mayores riesgos, y establecer sistemas de monitoreo nacionales y regionales en donde se coordinen y articulen las acciones del Estado y las diferentes organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Esperamos continuar trabajando conjuntamente con la Comisión y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en este y en otros temas, y desde ya quedamos a disposición para colaborar con todas y todos en cualquier temática relativa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, ahora nosotros por parte de la comisión haremos algún tipo de comentario o pregunta. Yo creo que sí, caminamos rápido, quedará un tiempo para una intervención final de ustedes. Yo quisiera empezar señalando lo importante que fue esta reunión de junio pasado que coorganizamos con la Oficina del Alto Comisionado y también con IJUIA, porque no solo el tratamiento del tema de la situación y los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, en contacto inicial, por sí sola era importante, sino el diseño del certamen, porque estuvieron presentes representantes de estas organizaciones, pero también expertos del tema, dirigentes de organizaciones indígenas y, en muchos casos, en el caso de varios estados, representantes del Estado directamente vinculados a la generación de políticas o de medidas en este campo. Y el formato, la forma en que se desarrolló el evento en plano de igualdad, yo creo que fue muy fructífero, porque esta mañana hemos escuchado esencialmente el tratamiento de problemas de esta situación en distintos países de la región. Y el esfuerzo es tratar de, continuando la línea de aquellas directrices del Alto Comisionado de Naciones Unidas y también del informe que hace algunos años aprobó la Comisión Interamericana sobre Pueblos en Aislamiento Voluntario, la idea es generar políticas públicas con ciertas características comunes en el continente para dar respuesta a estos temas, ¿no? La Comisión, en su plan estratégico para este periodo 17-21, ha puesto especial énfasis en coordinar acciones con organismos del sistema internacional y sistema universal. Y por eso, por ejemplo, esta labor conjunta con la Oficina del Alto Comisionado, no solo en esta audiencia, sino en aquel certamen de junio y en otras actividades, la Comisión ya viene teniendo, y lo van a ver también en este periodo de sesiones, la participación invitada de algunos representantes de Naciones Unidas y relatores en las audiencias para que traigan también sus aportes a esta idea. Tenemos que sumar esfuerzos y tenemos que lograr que los estados adopten políticas. En un caso, fundamentalmente en el aislamiento voluntario, respetar esa decisión, esa autodeterminación de no contacto, impedir contactos forzados, y eso supone un papel activo del Estado, creando condiciones, zonas donde se respete el libre desarrollo de estos pueblos indígenas que no desean ser contactados y protegerlos frente a lo que pueden ser las amenazas y las agresiones, no solo, y normalmente a veces mucho menos, del aparato estatal, sino sobre todo de explotaciones madereras, colonos, que de manera violenta fuerzan un contacto o buscan arrebatar las tierras o apropiarse o contaminar recursos que usan estos pueblos indígenas. Allí el rol del Estado tiene que ser activo para garantizar esta protección y el respeto a la autodeterminación de no contacto. Y claro, es complejo también el tema, como se ha señalado aquí, donde hay un contacto inicial. Allí el ritmo lo tiene que poner voluntariamente el pueblo indígena, cómo quiere avanzar, hasta cuánto quiere avanzar. Y en temas como el que se ha señalado acá, ya sea emergencias en materia de salud o ambiental, donde lo que se pide es que el Estado haga algo también para remediar esta situación, pero respetando las características de este contacto inicial y el diseño de la consulta previa con esas características particulares, porque no es lo mismo esta relación con pueblos que están en una etapa de contacto inicial con otros que ya están en una plena integración. Entonces, creo que es importante que, con las recomendaciones que ustedes nos hacen, sigamos aportando a tratar de generar políticas comunes en los estados. Este tema de los corredores transfronterizos o interculturales también es un tema que tiene que involucrar a más de un estado y que estos estados también tienen que conversar entre sí y con los pueblos indígenas, cómo enfrentar este tema transfronterizo que trasciende las fronteras de un estado concreto, pero que en el caso de los pueblos indígenas presentes en varios de estos territorios nacionales, tiene que verse de una manera integral. Yo no sé, Esmeralda, si tú deseas comentar algo. Una
Bueno, mi saludo y mi agradecimiento por la presencia de ustedes, de toda la representación de la sociedad civil y de nuestro aporte de apoyo con las agencias amigas. Bueno, el comisionado presidente ha señalado la globalidad de lo que representa esta rica información que se nos proporciona en el día de hoy. Yo solo añadiría la necesidad de buscar estos acercamientos con las autoridades de los estados para poder tener, sí, tenemos directrices, tenemos las guías, las formas como podemos hacer este trabajo, pero creo que hay que identificar alguna metodología que nos permita un trabajo directamente con las autoridades responsables de los estados. Porque cuando escuchaba la participación de prácticamente todos, han hecho mucha precisión en la necesidad de una protección integral, incluyendo este respeto a la decisión del aislamiento voluntario y el no contacto. Entonces, es una situación que va a demandar, por su complejidad, este acercamiento. Y bueno, nos corresponde como comisión hacer este trabajo con siempre la información que ustedes nos proporcionen de manera permanente, los puntos que ustedes estiman que son los de mayor complicación para trabajar con el Estado. Cuando uno habla de establecer políticas públicas con este enfoque de derechos humanos y particularmente el abordaje de un tema tan específico, no es una cosa simple, no es una cosa sencilla. Y elaborar la política no es lo que nos va a garantizar la respuesta. Entonces, mantener este compromiso es lo que yo quisiera enfatizar de parte nuestra, de la comisión, con siempre el apoyo y la constante información que ustedes nos pueden proporcionar para alcanzar fines y objetivos que son para todos los estados, todos los que representan hoy los estados que están aquí, la necesidad de una causa común, de trabajar por una causa común. Gracias. Señora Secretaria Ejecutiva Adjunta. Gracias, presidente. Con su venia, solamente un punto específico, y es que es claro que un elemento esencial para poder realizar de manera efectiva el principio de autodeterminación de no contacto de los pueblos en aislamiento es justamente el territorio. Entonces, quisiera preguntar cuál es la evolución que ustedes, con su experiencia directa, su conocimiento, tienen en materia de la región en cuanto a procesos de demarcación, de titulación y de ejercicio pleno de poderes de propiedad sobre estos territorios que hacen definitivamente a la esencia de la problemática que se está presentando en la mañana de hoy. Bien, antes de darle la palabra, también un punto específico sería si es posible que ustedes nos comenten de existir alguna experiencia concreta, positiva, en alguno de los estados que representan en estos temas que pudiera servir de pauta para otros lugares, si la hay, comentándolas y compartir. Bien, vamos a darle la palabra, ustedes un poco verán cómo la usan, por un término final de hasta 4 minutos. Así que adelante.
Sobre la temática territorial, por ejemplo, en Perú tenemos casos de reservas, así es la categoría que tienen, ¿no? Que se dan a los territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Son reservas solicitadas por las organizaciones indígenas, inclusive desde hace 23 años, pero que no han sido establecidas. Y lo que sí avanza, contrariamente, es la superposición de derechos de explotación de recursos a favor de terceros en esas áreas. La situación es tan grave que las organizaciones indígenas de Perú, AIDESEP, ORPI, ORAU, aquí presentes, se han visto obligadas a presentar demandas constitucionales como una demanda de cumplimiento al Estado para que cumpla con lo establecido en la propia ley. La Ley de Protección de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial, que establece plazos para estos procesos de establecimiento de reservas y también señala que mientras estos procesos se dan, se deben implementar mecanismos de protección de esas áreas, considerando la extrema vulnerabilidad de estos pueblos, ¿no? Sin embargo, esa es la situación, que es muy grave y que también es una de las razones por las que estamos aquí. Buenos días. Bueno, en el caso específico de Paraguay, el reclamo empezó en el año 1993 y en la década de los 90 hubo, por parte del Ministerio Público, se impulsó medidas cautelares a los efectos de proteger el territorio de desplazamiento del pueblo ayoreo totobiboso en situación de aislamiento. Se otorgaron esas medidas cautelares, cosa que vemos como algo positivo en su momento, pero lamentablemente, posteriormente, sobre el impulso de los propios propietarios privados, se han ido levantando estas medidas cautelares, mal interpretando el alcance de las medidas cautelares, porque no son medidas cautelares normales del derecho civil, sino se regían sobre la base de medidas de hecho y de derecho para la protección de los pueblos en aislamiento. En el año 2001 hubo un reconocimiento de un territorio de 550.000 hectáreas, que forma parte, una parte del territorio ancestral, pero el proceso de restitución territorial, hubo algunos avances, algunos con la cooperación externa, principalmente, aún después de 20 años nos hemos visto en la necesidad de recurrir al sistema interamericano, por el, prácticamente hemos considerado de que existe ya un agotamiento de la instancia interna por la dejadez de parte del Estado en resolver los expedientes que se encuentran en, específicamente en el Instituto Paraguayo del Indígena, que es el órgano encargado. El avance de la deforestación en la región chaqueña es muy, muy avanzado, uno de los de más importancia en el planeta, y existe también una agresión permanente al territorio por las empresas ganaderas. Sí. A nivel regional, nosotros hemos encontrado que existe el problema de que la territorialidad que se les adjudica a los pueblos no corresponde a su real movilidad. Esto por una parte. En muchos casos hemos encontrado igualmente que los territorios no están reconocidos como territorios en sí mismos, sino incluso en algunos casos como áreas de conservación, más no como territorios de los pueblos en aislamiento voluntario. Y sobre todo, algo que nos alarma muchísimo, es que no existe una garantía de que esos territorios sean a perpetuidad de estos pueblos, sino que estarían condicionados esos territorios a que entren en contacto o no. Ya, solo agregar que en Brasil se dispone de un mecanismo que es interesante, que tal vez sería interesante extenderlo a otros países, que a pesar de transitorios permiten los territorios indígenas en la práctica se queden de pueblos en aislamiento se queden interditados mientras se concluye el proceso de saneamiento legal de esos territorios. Pero en la práctica actualmente hay muchos de esas zonas que están en seguidos años siendo pues editadas nuevas portarías sin que los procesos avancen. Hoy día en Brasil hay como de 113 registros reconocidos por el Estado, 77 todavía no cuentan con estudios conclusivos sobre la presencia de pueblos en aislamiento. Entonces eso tiene que ver con la otra pregunta también,
que es un pasivo preocupante porque muchos casos de violaciones de pronto están sucediendo sin que nosotros ni siquiera tengamos pues informaciones precisas sobre esos pueblos. Bien. Antes de culminar esta audiencia y agradecer la presencia aquí de quienes han participado y de quienes nos han acompañado y también de quienes nos siguen o siguen estas audiencias por internet, solo informarles que ahora tenemos programadas diversas audiencias que tocan temas, las siguientes incluso sobre pueblos indígenas, con Brasil. Temprano la comisión fue informada por parte de la delegación de Brasil que habían perdido el vuelo, pero dado que este tipo de audiencias son esencialmente un espacio de diálogo y es importante contar con la presencia del Estado, la Secretaría Ejecutiva ha estado trabajando en estos minutos con las organizaciones peticionarias y también con el Estado, y en el ánimo de cumplir los objetivos de estas sesiones, debo informarles que la siguiente sesión, que está referida a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil, la vamos a iniciar en unos 12 minutos, y que las otras dos audiencias de Brasil van a realizarse en la tarde en otro espacio, y vamos a adecuar el horario porque lo importante es lograr ese esfuerzo de diálogo, de escuchar la presencia. Entonces, damos por concluida esta primera audiencia y en unos 12 minutos iniciamos la siguiente. Muchas gracias. Señor.